A ver, aquí hay algo muy interesante que estoy rescatando de una cinta filmada en la Ciudad de México y en Taxco, Guerrero, para recrear la Casa Azul y filmar en ella. Es que están localizando en esa filmación a la enfermera de Frida Kahlo. La persona en la cultura popular, ¿Y ampliamente por qué dices esto, estudiada señor? y retratada en la ¿Y por literatura, la qué música, estoy el cine y asegura el que es esta teatro, persona? Frida Kahlo? Pero ¿cómo sabe Pero usted que es una extorsión? esta es la enfermera que la cuidó. ¿Pero cómo lo sabe usted? Ella tenía necesidad de una persona las 24 horas del día, obviamente. Y entonces habla de Diego Rivera y su aventura con León Trotsky, su amistad con Tina Modotti y David Alfaro Siqueiros. Pero esta es Judith Ferreto. Ferreto fue Muy la bien, enfermera de Frida. muchas gracias. Cuidó a la pintora hasta sus Acepto últimos su mensaje, días. gracias. Pero poco se ha sabido Acepto su de ella. mensaje, muchas gracias. Hasta qué Escucho, hora una escucho con cineasta Ángel. ha decidido a través del Andrés. filme Dos Fridas hacer justicia a este personaje olvidado por los historiadores que han abordado a Frida. La cinta filmada en la Ciudad de México y en Taxco, Guerrero, para recrear la casa que tal vez no le hayan permitido estar ahí. Queríamos que la casa se viera como estaba en su época y no bonita como luce ahora, muy pintada, resplandeciente. Queríamos una casa que estaba un poco descuidada. Así que no nos convenía filmar en la verdadera. En el largometraje, el personaje principal no es Frida, sino Judith, o Judith, quien cobra vida en el trabajo histórico añadió que para realizar la cinta tuvo que llegar a vivir a la Ciudad de México hace 8 años, pues quería empaparse de Frida y vivirla desde aquellos ángulos. Yo quería adelantarme más, adentrarme más para poder escribir el guión. Pues qué bueno que vamos a ver otra faceta de esta mujer tan discutida. Quién sabe si justa o injustamente, porque parece que es más valioso el que estando casada con Diego Rivera haya empezado a pintar. Sí, la pintura es hermosa y la personalidad es avasalladora. Esta mujer promiscua, esta mujer exuberante, esta mujer exuberante de vida cuando está tan impedida. México es ese tiempo con Trotsky y con Siqueiros y con Salvador Novo como, bueno, pues como cronista. Es un tiempo de México que ya pasó, pero que fue muy interesante y en medio está Frida. A estas alturas, pues se cotiza mejor Frida que el propio Diego. En fin, ahí está la situación y siempre Frida será controvertida. Hasta en su homenaje final en Bellas Artes. Con el comunista mexicano. El escándalo. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ese ejemplo no lo siguieron los cofrades del comunista mexicano. Todos
hicieron algo que con lenguaje elegante se dice, todos rajuelearon. Y el director de Bellas Artes, Andrés y Duarte, es despedido por haber permitido el funeral en Bellas Artes con la bandera del Partido Comunista, que era una estrella roja delineada con una hoz y martillo adentro. No era la bandera de la Unión Soviética, como decía Excelsior en aquella época. Era una bandera propia. Yo recuerdo dos personajes corridos antes de él o después de él, como quiera que sea, pero también aquel que en tiempos de López Portillo hizo una breve anotación de la esposa. Sí, en eso hace su entrada la gran... Y es ella. Y lo detecta, ¿no? Creo que es un columnista del... Bueno, aparece, corren al de Bellas Artes, que era este, que había sido gobernador de Sonora. Y también al columnista, obviamente, ¿no? Y otro despido muy injusto, cuando uno que acababa de ocupar un cargo cultural muy importante. ¿No es el de Canal 13? ¿Eh? Alberto Quesada. Abel Quesada. No. No, esa fue otra razón, la de Abel. No, la de este talentoso hijo de la que condujo la estación de radio durante mucho tiempo. Nicolás Alvarado. Sí, que vivió su mejor época esa estacioncita de radio con Tere Valle en la dirección y Nicolás en la programación como productor. Yo no sé si ustedes oyeron esos programas, eran fascinantes. Era. ¿Tú no viviste esa época? Pues no sé. Ondas del Lago era la estación. No. Era el, no. Entonces, la, ¿no? ABC. No. ABC. Sí, yo estuve en ABC, pero nunca nos topamos en ABC. Ellos deben haber sido después. Bueno, toda la transmisión eran columnas, comentarios, pero valiosísimos, sensacionales. Oye, Arreola. Arreola contigo. Yo le prendía con la esperanza de llegar al trayecto de Arreola. ¿Y tú también estabas en ese tiempo? No, nunca nos llegamos a topar. Ah. Se grababan incluso. Sí. Sí, seguramente. Todavía queda Enrique Ganem. Enrique Ganem. De ahí. Ahí envejecimos juntos, Enrique Ganem y yo. Oye, ¿cómo lo ha maltratado la vida, Chihuahua? Era muy juvenil, talentosísimo, un cerebro atómico. Un gran divulgador de la ciencia. Uh-huh. Él y su esposa. Sí. Uh-huh. Ahí anda. Ya no lo conoces. Pues, sí, tiene esas... Sí, a mí se me hace siempre como de caricatura. Desde joven tiene un tipo... Calvicie especial que deja un mechón en la frente. Pero sus cejas y el bigotito que usaba desde que era joven... Sí, yo me lo he visto. Como un personaje... pues salúdanos. Sí. Lo dijo Neruda. Aprendimos mucho con él. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ni más. Ni menos. Ni menos.